El desierto cubre la mayor parte de los rincones del mundo y forma un anillo que rodea al mundo de este a oeste. Está lleno de secretos y descubrimientos, y hoy les presentaremos algunos de los descubrimientos extraños y sorprendentes encontrados en el desierto. Así que sigue el video hasta el final. El templo egipcio todavía alberga en su interior restos ocultos aún no descubiertos, demostrando la grandeza de la historia egipcia a lo largo de los años. En un descubrimiento único, los arqueólogos han llamado la atención del mundo al encontrar los restos de un antiguo templo romano griego que data de 2500 años en el desierto occidental de Egipto. Los arqueólogos descubrieron una estatua en forma de cabeza de hombre y dos estatuas de leones de piedra caliza en el sitio arqueológico cerca del oasis de Siwa, que se dice que fue visitado por Alejandro Magno. Los restos datan del siglo II a.C. al siglo III d.C., y también se descubrieron paredes de piedra que alcanzan 3 pies de altura, así como la entrada principal del templo que conduce a un patio y otras salas. El templo está ubicado a 200 millas al sur del mar Mediterráneo y a 31 millas al oeste del oasis de Siwa. Se espera que los expertos encuentren más restos en el sitio más adelante este año, y aún no se conoce el tamaño exacto del gran templo ni cuándo fue construido exactamente. Se cree que estos templos eran centros económicos para sacerdotes y locales, así como lugares de culto. Los expertos esperan que este descubrimiento ayude a comprender mejor la ocupación griega y romana y sus actividades en la región. Según los historiadores, el rey griego Alejandro Magno conquistó Egipto en el año 332 a.C., y después de su muerte, el gobierno griego gobernó durante 275 años hasta que en el año 30 a.C., los romanos tomaron el control de la región hasta el año 295 d.C. En una expedición exploratoria en 2015 para estudiar rocas volcánicas en el desierto del Sáhara en África Occidental, un equipo de geólogos de la Universidad de West Virginia en los Estados Unidos descubrió una formación terrestre extraña que era un desierto plano salpicado con cientos de colinas largas y aisladas con pendientes pronunciadas. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que el áspero paisaje que encontraron fue formado por drumlins, un tipo de colina que se encuentra comúnmente en lugares que alguna vez estuvieron cubiertos por glaciares. Los drumlins son conocidos por ser acumulaciones alargadas de sedimentos glaciares, generalmente con una longitud de 1 o 2 kilómetros, y su tamaño y forma varían según el origen y las condiciones de formación de cada colina en la región conocida actualmente como el desierto de Namibia, que una vez estuvo cubierto de hielo en los tiempos geológicos profundos hace aproximadamente 300 millones de años. Este descubrimiento es evidencia adicional de la naturaleza cambiante del planeta desde su formación, que los científicos estiman en alrededor de 4.5 mil millones de años. Los arqueólogos descubrieron un templo en el desierto de la antigua ciudad de Perú, que todavía presenta grandes bloques de piedra y una larga escalera que data de hace 3.000 años. Los científicos creen que se utilizaban rituales de fertilidad con agua en la ciudad. Los científicos encontraron dentro del templo una forma cuadrada que creen que se usaba para realizar rituales de fertilidad con agua tomada del río Saña, que está cerca del templo. También se encontraron monumentos religiosos con más de 131 pies de altura. El monumento se encuentra en los manantiales del río Saña, a unas 500 millas de la capital moderna de Perú, Lima. Este descubrimiento es único ya que representa la arquitectura menor en Lambayeque, pero no se anunció por temor a los saqueadores que se preocupan por recolectar tesoros, especialmente porque el sitio, después de ser descubierto, no estaba bien asegurado. El templo proviene de un tiempo en el que el agua era divina y se utilizaba en una serie de rituales y prácticas religiosas. Los científicos también pudieron determinar que este templo era el hogar de una secta de adoradores del agua estudiando cómo se hicieron los cambios y cómo se ve el altar, que tiene agujeros similares a los encontrados en otros templos de ese periodo. Los investigadores, en un estudio publicado en la revista de la Asociación Nacional Americana para el Avance de la Ciencia, encontraron que Derek T. M. Seloglin, profesor de ciencias planetarias en la Universidad de Berlín, y sus colegas se dirigieron al desierto de Atacama en 2015 para estudiar las formas de vida allí. En este estudio, que supervisaron,
los investigadores descubrieron que, aunque anteriormente se habían encontrado organismos que mueren en la superficie de la Tierra y restos de ADN, esta es la primera vez que encontramos vida que aún persiste en el desierto de Atacama. También agregó, creemos que estas comunidades microbianas pueden entrar en un sueño largo durante cientos, tal vez miles de años, en condiciones muy similares a las de la superficie de Marte antes de que vuelvan a la vida cuando llueve. Cuando los investigadores regresaron al desierto de Atacama entre 2016 y 2017, encontraron que estas comunidades microbianas estaban en proceso de volver a la latencia, pero no estaban muertas. La NASA ha llegado a la conclusión en los últimos años de que Marte tenía océanos, lagos y corrientes de agua hace miles de millones de años antes de que el clima cambiara drásticamente en el planeta, lo que llevó a su transformación en un desierto estéril. Los científicos aún no saben por qué ocurrió este cambio, convirtiendo el planeta en un desierto inhóspito, por lo que no se descarta que la vida haya existido en Marte en algún momento y haya evolucionado. Los científicos están buscando cualquier evidencia de esto en la actualidad. Si la vida realmente existió alguna vez en la superficie de Marte antes de que sus condiciones se volvieran extremadamente difíciles como lo son hoy, no se puede descartar, según este estudio reciente, que formas de vida pudieran haber resistido en algún lugar debajo de su superficie, similar a los organismos microscópicos en el desierto de Atacama. El avance de la aviación llevó al descubrimiento de un tesoro de antiguas civilizaciones después de permanecer oculto durante mucho tiempo y no ser descubierto desde la superficie terrestre. Nos referimos a las impresionantes líneas de Nazca, que los pilotos descubrieron volando sobre los cielos de Perú a finales de la década de 1920 y que ahora están en la lista de sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Las líneas de Nazca se extienden por más de 500 kilómetros cuadrados en el desierto de Nazca, al sur de Perú. Incluyen líneas rectas, figuras geométricas y representaciones artísticas. Las líneas de Nazca han permanecido preservadas gracias al aislamiento y al clima árido de la región. Se cree que estas líneas se remontan a la antigua civilización de Nazca, que floreció entre el año 200 a.C. y el año 600 d.C. Las numerosas figuras son similares a las encontradas en tejidos y cerámicas de la civilización Nazca. El amplio alcance de los diseños y el área extensa que cubren sugieren que fueron dibujados a lo largo de siglos. Pero ¿cómo logró la gente de Nazca trazar estas líneas en la superficie del desierto? La capa superficial del suelo, revestida con óxido de hierro, da a las líneas su color distintivo. La capa superior, que se remonta a unos 30 centímetros de profundidad, fue retirada para dibujar los diseños, lo que permitió que apareciera la capa más clara, lo que crea el contraste entre los dos colores. Las líneas de Nazca son una prueba impresionante del ingenio humano y han sido objeto de fascinación y estudio desde su descubrimiento. El martillo de Londres, también conocido como el artefacto de Londres, es uno de los descubrimientos más misteriosos del siglo XX, o debería decir, el más debatido. Descubierto en Londres, Texas, en 1936 por Max Hahn y un compañero, el martillo fue encontrado incrustado en una roca antigua, lo que llevó a especulaciones sobre su antigüedad y origen. El martillo es una herramienta de hierro con un mango de madera y mide alrededor de 6 pulgadas de largo con un diámetro de 1 pulgada. Su tamaño y forma sugieren que se utilizaba para trabajos finos o con metales blandos. El martillo descubierto, a pesar de no oxidarse, tiene partes del mango que se han convertido en carbón, indicando una posible antigüedad. Carl Baugh, que lo adquirió en los años 80, sugirió que era evidencia de una civilización preinundación, desafiando las teorías convencionales. Sin embargo, esta idea es controversial y no es aceptada científicamente. Los escépticos proponen que el martillo quedó atrapado en una formación de caliza de manera natural. Aunque hay diversas explicaciones, algunos ven al martillo de Londres como evidencia de viajes en el tiempo o conocimientos avanzados en el pasado. En 1961, Wallace Lane, Progenia Maxi y McMacosal hicieron un descubrimiento intrigante cerca de una lancha en California. No se trataba de una bujía ordinaria, sino de una que parecía provenir de una época en la que las bujías aún no existían. Este objeto fue posteriormente conocido como el artefacto de Coso.
Inicialmente se especuló que era un objeto fuera de lugar, posiblemente indicando la presencia de una antigua civilización avanzada u otras explicaciones extraordinarias. Al igual que el martillo de Londres, el artefacto de Coso estaba encerrado en lo que parecía ser una formación natural de 500.000 años. Se volvió algo inusual de inmediato. La aparente antigüedad del artefacto de Coso sugirió que podría ser un objeto fuera de lugar. Encontrar una bujía moderna en una formación geológica aparentemente antigua llevó a especulaciones sobre viajes en el tiempo, civilizaciones avanzadas antiguas o intervenciones extraterrestres. Aunque inicialmente se pensó que el material circundante era una geoda que toma mucho tiempo en formarse, muchos creen que el artefacto de Coso, como el martillo de Londres, es probablemente un engaño. A pesar de las dudas, sigue siendo uno de los descubrimientos más intrigantes de la era contemporánea. En 1922, uno de los hallazgos más significativos en la historia de la humanidad fue descubierto por el arqueólogo Howard Carter y Lord Carnarvon, el lugar de descanso final del joven faraón Tutankamón. Antes de esto, la tumba del joven faraón egipcio Tutankamón permanecía oculta bajo las arenas del Valle de los Reyes, sin descubrir durante siglos. Muchas tumbas en el valle habían sido saqueadas a lo largo de los años, pero la tumba de Tutankamón seguía siendo esquiva. Imagina la alegría de los arqueólogos cuando finalmente fue encontrada después de años de búsqueda meticulosa. Carter hizo el descubrimiento el 4 de noviembre de 1922 al encontrar escalones que llevaban a una puerta sellada. Carter y Lord Carnarvon encontraron la tumba intacta de Tutankamón, llena de objetos asombrosos como estatuas, joyas de oro, carros y armas, incluida la icónica máscara del faraón. Esta máscara, símbolo del antiguo Egipto, es una obra de arte impresionante hecha de oro con detalles intrincados. La tumba proporcionó valiosa información sobre la vida y cultura del antiguo Egipto, permitiendo a historiadores y arqueólogos estudiar la época del faraón. El descubrimiento también desencadenó la egiptomanía, influyendo en arte, arquitectura y moda. La historia del joven rey y el hallazgo de su tumba cautivaron a personas de todo el mundo, alimentada por las leyendas de maldiciones. Hasta hoy, muchos creen en castigos aterradores para quienes revelaron la tumba de Tutankamón. No nos alejemos mucho de Egipto todavía. Aquí hay otro descubrimiento inesperado vinculado a esta gran civilización. En 2016, investigadores que utilizaban técnicas avanzadas de física de partículas descubrieron un misterioso vacío en la icónica Gran Pirámide de Giza de Egipto. Utilizaron radiografía de muones, algo bastante similar a tomar una radiografía. Estas partículas, que provienen de rayos cósmicos que impactan en la atmósfera de la Tierra, pueden penetrar materiales sólidos como las piedras de la pirámide. Al medir dónde pasan más partículas, conocidas como muones, los científicos pueden detectar vacíos o áreas de menor densidad dentro de la estructura. Fue así como encontraron un agujero con forma de pasillo en la pirámide, que medía aproximadamente 98 pies y tenía una galería de sección transversal similar al estrecho pasillo que conduce a la cámara del rey. El propósito de este pasillo aún es un misterio. Podría ser una característica estructural, como otros vacíos en la pirámide que se construyeron para redistribuir su enorme peso, o podría ser algo completamente diferente. La historia de la ciudad subterránea de Derinkuyu comenzó en 1963, cuando un propietario local estaba renovando su hogar y se topó con una habitación misteriosa detrás de una pared en su sótano. Este descubrimiento accidental condujo a una exploración que reveló toda una ciudad subterránea que se extiende varios niveles hacia el interior de la Tierra. Derinkuyu no es solo un conjunto de habitaciones y túneles, es un complejo extenso que podría albergar hasta 20.000 personas, junto con su ganado y almacenes de alimentos. Esta ciudad subterránea comprende diversas salas, incluyendo viviendas, establos, iglesias, almacenes y bodegas. Los logros de ingeniería son asombrosos, con conductos de ventilación, pozos de agua y un sistema de seguridad sofisticado con puertas de piedra masivas que se podían cerrar desde el interior para proteger a sus habitantes. Se cree que esta antigua ciudad subterránea data al menos del siglo VIII al VII a.C. y se piensa que fue construida por los frigios, un pueblo antiguo de Anatolia.
Sin embargo, fue ampliada y utilizada extensamente por los primeros cristianos como refugio para escapar de la persecución, especialmente en la era bizantina. Conocida principalmente como un lugar turístico, muchas personas de todo el mundo viajan a Derinkuyu para ver su belleza en persona. En 1974, en la provincia de Shaanxi, China, un grupo de agricultores locales que cavaban un pozo se toparon con uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos del siglo XX. En lugar de agua, desenterraron piezas de estatuas de terracota. Este descubrimiento fortuito condujo a una revelación increíble, un vasto ejército de guerreros de terracota enterrado durante más de 2 milenios. El ejército de terracota, como se le conoce, forma parte del extenso mausoleo de Yinxihuang, el primer emperador de China. Este ejército subterráneo constaba de más de 8.000 soldados, 130 carros con 520 caballos y 150 caballos de caballería, todos dispuestos en formaciones de batalla. Cada soldado tiene rasgos faciales, expresiones y vestimenta distintos, mostrando la dedicación y habilidad notable en la artesanía de los antiguos artesanos chinos. El nivel de detalle en estas figuras ha proporcionado a historiadores y arqueólogos una gran cantidad de información sobre la ropa, armamento e incluso peinados de la época. El sitio también ha revelado antiguas técnicas utilizadas en escultura y pintura, brindándonos una comprensión más profunda de las capacidades tecnológicas de la antigua China. Madagascar es una maravilla de la naturaleza donde puedes encontrarte con animales exóticos como lémures y camaleones que solo se encuentran en esta isla. Pero la belleza de Madagascar no se limita a sus criaturas vivas, también cuenta con impresionantes formaciones geológicas que desafían la imaginación. En la región seca del suroeste, puedes presenciar una majestuosa jungla, un bosque de piedra donde se elevan desde el suelo imponentes pináculos de roca como gigantescas agujas. Es un paisaje único y surrealista que te dejará sin aliento. Estos pináculos de piedra caliza emergieron a lo largo de millones de años, esculpidos por la persistente erosión del agua en el clima semiárido. La piedra caliza disuelta ha dado forma a cuchillas de roca dentadas y complejas que se extienden hasta 70 metros de altura. El bosque de piedra parece árboles petrificados desde lejos, pero de cerca es rocoso y peligroso, con cañones y rocas afiladas. Es un refugio para animales raros, aunque algunas especies como aves grandes y lémures ya no están presentes. Algunos creen que hay tesoros escondidos aquí, pero caminar en el bosque es riesgoso debido a su terreno confuso y rocoso. A pesar de los peligros, la falta de acceso ha ayudado a proteger a la vida silvestre. Sin embargo, la expansión humana y la minería cercana amenazan la existencia del bosque de piedra y de la naturaleza de Madagascar en general. Entre los numerosos jeroglíficos y relieves tallados en las antiguas estructuras egipcias, una imagen enigmática que adorna una pared de un templo ha desatado un intenso debate. La luz de Dendera representa un objeto extraño parecido a una bombilla que se extiende desde un pilar sagrado. Algunos teóricos marginales creen que esto representa una bombilla eléctrica, lo que sugeriría que los antiguos egipcios tenían una tecnología avanzada en energía. Sin embargo, los egiptólogos convencionales argumentan que tiene un significado más esotérico. La controvertida imagen aparece en el templo de Hathor en Dendera, a lo largo del río Nilo, al sur del Cairo. El templo fue construido en el siglo I a.C. Durante esa época, tallaron una escena en la que aparecen figuras haciendo gestos hacia un pilar llamado Yet con una parte bulbosa en la parte superior. Abajo, se ve una forma que parece una flor de loto y una lámpara. Algunos creen que esto podría representar un antiguo sistema eléctrico, pero no hay pruebas sólidas para respaldar esa idea. La explicación más común es que tiene un significado religioso, donde el pilar Yet simboliza la estabilidad y la parte bulbosa representa al dios Sol Ra. Ya que el templo estaba dedicado a la diosa Hathor, es probable que esta imagen tenga un significado relacionado con la religión y la astrología en lugar de la tecnología.